Castellano, trabajo en Amazon y soy la directora de Kindle. Empecé como periodista, estudié periodismo y trabajé, entré como becaria en Cambio 16 y luego pasé de ahí a Fotogramas, El Globo, estuve 9 años en El País Semanal y luego ya a Vía Digital. Entonces he tocado un poco todos los palos, desde la prensa, la televisión y luego ya pasé a Internet en el 2000, 5 minutos antes de que estallara la burbuja. Después de ser directora general de unidad editorial de Internet, había pasado a Twenty, con lo cual había ya dado el paso a una empresa pura de Internet. Y cuando salí de Twenty, Amazon me llamó para que fuera la directora general de ByBib en España. La verdad es que estas cosas no las planificas. O sea, yo no había hecho un currículum diciendo y dentro de X años quiero trabajar en Amazon. Para empezar, Amazon ni siquiera estaba en España. Pero yo creo que he tenido mucha suerte y también he tenido poco miedo cuando han surgido las oportunidades para por lo menos intentar aprovecharlas. Yo creo que la irrupción de compañías tecnológicas como Amazon dentro del mercado editorial ha supuesto un revulsivo. Hace 10 años tú te montabas en el metro o en el avión o en el tren y la gente iba con un libro de papel. Si hoy te montas en ese mismo vagón de metro o en ese mismo avión, echa la cuenta de cuánta gente está en ese momento leyendo en dispositivos electrónicos. Entonces, el mercado editorial se ha visto forzado a evolucionar de la misma manera que ha evolucionado la sociedad. Ahora leemos en digital, nos aprovechamos de las ventajas que nos da la tecnología y eso hace que la lectura sea mucho más fluida, mucho más rápida, que tengamos acceso a los libros que necesitamos inmediatamente. En menos de 60 segundos lo puedes tener ya disponible en el dispositivo que tú has elegido. El tiempo libre y qué es lo que hacemos con él. Primero, el tiempo libre se ha reducido y segundo, hay un montón de opciones gratuitas para emplear ese tiempo libre. Ahora tú llegas a tu casa cualquier día por la noche, agotado, coges una tablet o enciendes la televisión y puedes consumir distintas opciones, desde oír música, desde leer las noticias, desde ver una película, desde leer un libro, mucho, o jugar a algo, o entrar en redes sociales. Muchas de esas opciones son gratis. Entonces, desde el punto de vista de la industria editorial, desde el punto de vista de los que nos interesa la cultura y amamos leer, tenemos la obligación de que esas personas que están eligiendo en qué van a hacer ese miércoles por la noche sentados en el sofá de su casa puedan encontrar el libro que están buscando o un libro que les apetezca a un precio razonable y que puedan empezar a leerlo inmediatamente. Una de las cosas más importantes que ha pasado en esa transformación de la industria editorial ha sido la autopublicación. Hasta ahora, si tú querías editar un libro, tenías que mandárselo a un agente o mandárselo a una editorial e intentar que sonara la flauta, que alguien se fijara, se lo leyera y decidiera apostar por ti. Con la aparición de la autopublicación, tú simplemente lo que tienes que hacer es subir tu manuscrito a Internet, elegir los países donde lo quieres vender, darle a una tecla y en menos de 48 horas ese libro se está vendiendo en todo el mundo. En el caso de Amazon, vendemos en más de 200 países. Si hablas en español, evidentemente eso es una ventaja competitiva muy importante porque te permite, gracias a la globalización y gracias a la tecnología, saltar el charco de una manera. No hay barreras, no hay barreras editoriales, no hay barreras geográficas, no hay ningún tipo de barrera excepto el acceso a Internet. Respecto al fenómeno de la autopublicación, ha despegado de una manera tan brutal y tan rápida porque hay mucha gente deseando descubrir nuevo talento y porque además los autores autopublicados son capaces de poner unos precios mucho más asequibles. Entonces, si tú cualquier día, cualquier semana, miras en el listado de los libros más vendidos de Amazon, te vas a encontrar con que del top 100, prácticamente el 50% corresponden a autores autopublicados. Y hay casos de éxito de los que estamos muy orgullosos, como por ejemplo Marcos Chicot, que quedó finalista del Premio Planeta, es un autor autopublicado en Amazon. Nosotros estamos enfocados en que esa evolución y esa innovación en la que estamos tan interesados siga dando sus frutos, sobre todo en el mundo editorial y en la manera en la que la gente compra los libros, edita, como con la autopublicación, y lee. Con lo cual, seguimos trabajando muchísimo en incorporar nuevas herramientas tecnológicas para facilitar esa lectura, pero también nuevos modelos de leer, como por ejemplo la suscripción. Si la gente paga por ir al gimnasio o pagas una cuota todos los meses para ver Netflix o para escuchar música en Spotify, hay mucha gente que también quiere tener esa posibilidad de consumir libros de esa forma. Con lo cual, por ejemplo, puedes también pagar una suscripción y tener acceso a millones de libros en una estantería virtual que tú vas consumiendo según vas queriendo.
La transformación digital ha hecho que el talento se entienda de una manera distinta de cómo se entendía antes. El talento ahora no es tanto tener una trayectoria, desde mi punto de vista, tener una trayectoria completamente sólida, intachable, en una sola línea de negocio o en una especialización. Ahora mismo los talentos, los perfiles que buscamos las empresas son gente capaz de adaptarse. Son gente, es más una cuestión de actitud que de aptitud. Si tú tienes la actitud necesaria, vas a poder aprender muchas cosas. Obviamente haciendo una excepción sobre los perfiles absolutamente técnicos. Pero en el resto, confiamos en que vas a saber adaptarte, vas a saber encontrar las oportunidades y vas a saber desarrollarte en un nuevo entorno digital. A mi yo de hace 10 años le diría que disfrutara más las cosas, que aprendiera todo lo que pudiera y sobre todo que eso, que se lo tomara con un poco de calma para disfrutar del momento. Yo tengo un interés especial, una pasión personal por todo lo que se refiere al papel de las mujeres en el mundo de las empresas y en su desarrollo profesional. Women in Tech es evidentemente una iniciativa maravillosa, porque hay muy pocas mujeres en porcentaje comparadas con otras industrias. Según los últimos estudios, están en el mundo de las tecnológicas alrededor de un 30% solo son mujeres, y el problema es que realmente a las niñas desde pequeñitas no se les enseña que un ordenador o una carrera STEM es también una opción. Entonces, todo lo que signifique ayudar a empoderar a esas mujeres, a ofrecerles esa opción, a que se desarrollen en términos tecnológicos, me parece que es una obligación. Dentro de Amazon estamos absolutamente interesados en potenciar esa incorporación de la mujer a las empresas tecnológicas. Tenemos varias iniciativas. Desde el punto de vista local, por ejemplo, somos los patrocinadores de Technovation, que es un proyecto maravilloso donde niñas desde 10 a 18 años se inventan aplicaciones enfocadas a solucionar problemas que ocurren en sus comunidades. Y las aplicaciones pueden ir desde desempleo, desde qué hacemos con el exceso de comida en los países desarrollados, qué hacemos con la violencia de género. Entonces, España es donde más rápido ha crecido Technovation. Pasamos de tener 50 aplicaciones el año pasado a más de 253 este año, y la verdad es que verlas crecer y ver cómo explican esos proyectos y la involucración que tienen en los problemas que tenemos ahora mismo en las sociedades actuales es muy inspirador.